buenas noches. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego, de la radio, venimos. Hola. ¿Qué tal? Sabrina, gusto. Hola. ¿Qué tal? Hola. Martín. Pero ¿por qué no vas diciendo una película donde tiene que ir? Bueno, vos, ¿por qué no vas tomando algo, eh? Sí, merece sí, el reglamento, no, todo pero, bien. Pero ¿por qué no? Vamos a ponernos por ahí. Sí, pasa. Deja pasar, por favor. ¿Por acá? Hola. Sí, ¿qué tal? Por ahí está bien. Un gusto. Hola. Un gusto. ¿Qué tal? Yo he escuchado siempre el programa. ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? Sí, qué sé yo. Estoy mucho en casa, no salgo y dicen que la radio es una buena compañía y es verdad. Sí, bueno, eso también es una frase medio hecha, ¿no? ¿Cómo? No, digo lo de la radio como compañía para los solitarios, la imaginación, bla, 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 todo eso. ¿No te gustó lo que dije? No, 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 pero no es con vos, no, no es con vos, no. Yo lo que te quiero decir es que, digamos, cuando haces medios, cuando estás del otro lado, te das cuenta de que hay mucho prejuicio en esto, ¿viste? Mucha cosa de vieja escuela y ser urbanidad, es como, ¿entendés? ¿Qué? A ver si me entendés. Vos escuchás el programa, ¿no? Siempre. Bueno. Yo al programa, por ejemplo, le quiero dar una onda más barrial. Quiero tomar personajes del barrio y mezclarlos, no sé, por ejemplo, con filosofía antigua, por ejemplo, por darte un ejemplo. Además de, bueno, yo trabajo con editoriales, con su tema, ¿no? Y... Me imagino entonces que estás recontento de venir a transmitir un torneo de buraco. De nuevo. Es bueno. ¿Qué tal estoy? Genial, pa. Te presento a Martín. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Encantado, yo soy Jorge. Bárbaro que viniste, ¿eh? La verdad que... No, no, para mí también. Bueno, bien. Yo te entro. No, 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 no. Dejá que yo voy. ¡Oh, qué sorpresa! Feliz cumpleaños. Gracias por venir, Claudia. No, Jorge, no tengo ni idea de cómo se juega el buraco. Vos no te hagas problema, vos quedate al lado mío y yo para esto soy campeón. Buenas vení noches, por acá, por favor. Gracias. Vení acá, no. Hola, pasa, hola. Pasa, pasa, pasa. Muy bien, vos. Ah, bien. Adelante, adelante. Bueno, en realidad yo quería decirles que estoy muy contento. Nosotros también. Bueno, ¿te imaginás la alegría que estoy pasando? Mis hijas me prepararon un programa especial, llamaron a una radio, van a transmitir el torneo de buraco. Eso sí, les pido por favor que no tengan piedad, ¿eh? Aunque sea mi cumpleaños, yo les pido que traten de ganar. Ahora conquistamos. Estamos en publicidad, tranquilo. Perdón, señores, por favor, si pueden bajar el volumen, no se olviden que estamos con un programa de radio, Muchas gracias. No, lo que estaba pensando, que quiero presentar el programa con Jorge, así que llamalo y yo arranco con él. ¡Jorge! Sí. Segundo, por favor. Llame. Sí. No, le decía a él que quiero arrancar el programa con vos. Bueno. ¿De tiempo cómo estamos? Bien, estamos bien. Sí. Sentate acá. Si te sentás acá, así. Sí, sí, vamos a hablar pegadito al micrófono, por favor. Bueno, ¿eh? Esto, ¿no? Vamos. ¿Estamos? Yo estoy. No, tranquilos, No pasa nada. Bueno. El tiempo está bien. 4, 3. Va. Buenas noches. Hoy, sin editoriales y con un programa distinto a los de siempre, estamos en la casa de la ganadora del concurso, la chica que encontró el tesoro y se ganó la transmisión del programa. Hoy, para ustedes, esta noche, deporte, un torneo de buraco, y estamos acá con uno de los agasajados, con Jorge. ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien, encantado y muy feliz por esta sorpresa, realmente. ¿Por qué un torneo de buraco para celebrar tu cumpleaños? Bueno, la verdad que el buraco para mí y para mis amigos, acá están todos mis amigos, ¿no? Es algo que nos gusta mucho, que nos parece un juego muy entretenido, y en realidad nunca podemos hacer un campeonato, un torneo, porque somos pocos. Y bueno, ahora
que están todos, podemos hacer, este, ¿está bien ahí? Perfecto. Este, podemos hacer un torneo y la verdad que me sobrepasaron porque no me mucha, mucha gente, no te esperabas tanta gente. No, la verdad que no. Si bien tengo entendido, esto es un regalo de tus hijas, ¿no? Sí, es un regalo de Sabrina y Florencia. Sabrina y Florencia, bueno, perfecto. Entonces, bueno, yo acá tengo las planillas, tengo una planilla que me hizo tu hija. Bueno, ahora van a hacer la primera ronda, yo entro en la segunda. Ah, perfecto. Entonces, ¿te quedas conmigo para comentar? Bueno, sí, me quedo, sí. Bueno, entonces, después de la tanda, ahora vamos a ir a una tanda, queridos oyentes que están ahí del otro lado esperando. Volvemos a la tanda y empezamos entonces con el torneo de Buraco. Buenísimo, gracias, ¿eh? Quedó bien, ¿no? Perdón, sí, queda bien. Sí. ¿Estás contento, papá? Sí, mi amor, muy contento. Te da derecho a que trates de calificarlo. No quise calificarte, fue un halago. Sonó catálogo. Los odio. Inclasificable, ¿ves esa caja? Esa caja es oro. ¿Te gusta la radio? Bueno, la cuestión es que a mí me gusta la radio. Trabajo en radio, tengo una radio. Y quiero tener la mejor radio. Por eso voy tras los pasos del mejor. Rodolfo Colanzio. Es el mejor. ¿Escuchaste alguna vez Mañanas Inolvidables? El árbol que charme. Sumergirse hasta encontrar lo invisible. Colanzio lo dijo. Y fue una señal. En esta caja, en esta sencilla caja está todo. Toda la verdad. Un coleccionista me la vendió, con fotos de él, un álbum con todos sus recortes, y lo más importante, todos los programas de Mañanas Inolvidables grabados en una cinta. ¿Sabes qué vamos a hacer? Esta noche, vos y yo vamos a tener una cena romántica escuchando Adiós. Grabado. No, es que son muy antiguas. ¡Vamos, caniche! ¡Vamos, caniche! Esto lo no me parece una boludez, ¿eh? Yo no sé se me después cómo bueno, va a ser. Bueno, pero Martín, faltan tres bloques. Está bien. ¿De la policía cómo venimos? ¿Está bien? Digo, ¿cuánto queda? 2 minutos. Bueno. Sí, con la chica esta. La de acá, ¿cómo es llamada? Esa. ¿La de concurso? Sí, ¿cómo se llama? Sabrina. ¿Qué onda? Bien. ¿Bien qué? Bien. Pero... todo bien. No, ya estuve hablando allá, en la cocina, todo bien. ¿Todo bien? ¿De qué hablaron? Todo bien. No sé. Boca grande tienes, ¿eh? La cosa que le hago. Y ahora, a jugar. 1, 2, 3, 4.
Es extraño estar ahora cerca de una persona, verla. Desde mi lugar podés ver a todas las personas y conocerlas al mismo tiempo. Como si se tratara de una conciencia colectiva gigante. Alan no lo conozco. A Tara también. Si me preguntan, les puedo decir que juntarse no fue lo mejor que les pasó. Se hace llamar Max, pero su verdadero nombre es Máximo. Él creó una suerte de martirio artístico. Son 12 pruebas que se desarrollan en distintas reuniones. La número uno fue la China. Después vinieron la sopapa, el juego de los golpes, los gatillos de vela, el happening vegetal, hasta llegar a la prueba número 11. Max. Tara, ¿qué ocurriste? Max, chicos, quiero presentarles a Lando. Hola, hola Lando. Lando. ¿Puedo culo? ¿Y culate? La verdad que muy agradable, ¿eh? Hola, mi nombre es Lucio. Código, por favor. 712. ¿A nombre de quién? Martín Sala. ¿Cuál es el mensaje? Confirmaron visita al programa de hoy, los Matter Home, punto. Ajá. A lo mejor tocan. Te veo en la radio. Lando. Buenas tardes, gracias por comunicarse. Ah, ¿qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bien, recién levantándome. Sí, te noto en la voz. No, mira, yo te llamaba porque... Nada, quería invitarte al programa de radio, como sé que te gusta, por ahí tenías ganas de ver cómo se hace desde adentro, ¿no? Sí, claro, me encanta. Aparte va a estar bueno, ahí viene una banda que está muy buena y supongo que el programa va a estar bien, así que si tenés ganas... Bueno, ¿y a qué hora es? Y hay que estar tipo 6:30 más o menos. Así que no sé cómo querés hacer. Yo o te puedo pasar a buscar, no sé. Si me ocurre algo, mi papá va a hacer un asado al mediodía. Va, por ahí tenés ganas de venir. No sé. Bueno, sí, un asado. ¿Sí? Claro. ¿A qué hora? 1:30, ¿está bien? 1:30, dale, sí. Buenísimo. Bueno. Buenísimo. Entonces 1:30 en tu casa. Bueno, dale. Cuando te veo. Un beso. Otro. Chau, chau. Chau. ¡Claro! ¿Qué? ¿Te alcanzó los fósforos? ¿Están ahí? Sí. Gracias. Che, boludo, ¿cómo vas a tu cuarto? ¿Eh? No, aguanté un toque. Contame del... ¿Qué? De la radio, del programa. El último, ¿estuvo bueno? Sí, estuvo bueno. Leí un cuento
¿Viste de Urman? Sí. Me doy cuenta de... tipo ese. El programa que va a estar bueno es el de hoy. Bueno, yo mi cumpleaños lo voy a festejar. ¿Eh? Que lo voy a festejar mi cumpleaños. Sí, está bien, pero... Está bien, porque me hablas todo el tiempo del programa de radio y bueno, yo cumplo años dentro de poco. Está bien, perfecto. Está perfecto. Sí, 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 pero... Y otra cosa que te quiero decir. El último programa vos decís que estuvo bueno. Sí. Fue una chotada. Una chotada, me da vergüenza de conocerte, lo del buraco fue una chotada, una vergüenza. Bueno, Flavio, cálmate, ¿está bien? ¿Está bien? Yo necesito que me organice el cumpleaños porque yo hace 5 años bueno, decidí no organizarme mal. Bueno, yo te lo organizo, yo te lo organizo, ¿está bien? ¿Eh? Me vale. Permiso. Pasá, pasá, pasá. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Disculpame que no te dé la mano, pero estoy todo enchastrado. No, está bien, está bien. Traje un vino. Ah, mira, yo te había abierto una botellita. Dejala igual, está bien. Bueno. Si querés, serví un... Servite un... Ahí tenés un vasito. Ah, bueno, bueno, bueno. Listo. Buenísimo. Te vine hasta la pileta. ¿Querés probar un quesito? Ah, ahora agarro. Está muy rico. Listo. Vale. Muchas gracias. La verdad, che, que... Perdón. Te agradezco lo del otro día, ¿eh? Ah, sí, sí, sí. Estuvo bárbaro. Sí, sí. La gente estaba... No, no, la verdad que estuvo muy bien. Y también es importante esto de que alguien se haya interesado en lo del concurso y, sí. Y eso, digamos, que... Uh-huh. Además estuvo bueno, estuvo, la verdad yo la pasé muy bien, la gente de 10, estuvo todo divino. Fui muy bien tratado, la verdad que... Discúlpame. Estuvo bien, sí. ¿Cómo? ¿Cuánto hace que salís con Sabrina vos? ¿Cómo salir? Sí, porque ustedes salen, ¿no? No, no, si yo la conocí ayer a Sabrina, ¿no? Martín, escúchame, yo sé que Sabrina le dice a la gente que va conociendo que yo no me tengo que enterar que salen con ella. No, Jorge, pero no entiendo de qué me está hablando. En serio le digo, ¿eh? No... ¿No me bardés a mí? No, 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 pero en serio, yo la conocí ayer. No, hola. No tuve más relación que... Hola. 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 ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, bien, bien. Bueno, ¿hace mucho llegaste? No, no, hace un ratito. Ah, bueno. Che, ¿por qué no vamos a poner la mesa? Bueno. ¿Dale? Sí. Bueno. Mira, ahí están los platos. A ver, estos... Me gusta subir para mirar las antenas. La radio viaja por esas antenas y me gusta mirarla. El otro día tus amigos me inspiraron como la gran puta, ¿sabes? Max es lo más. Interesante el concepto. La idea de peregrinaje, el tour de force. Falta una prueba. Sí, eso decían. Sumergirse. ¿Cómo sumergirse? Sí, la última prueba. ¿Qué es? En Estados Unidos hay una asociación de ayuda al suicida. ¿Vos te querés suicidar? Llamás y te recomiendan la mejor manera para hacerlo. La mejor manera de no hacer ruido, de no ensuciar. ¿Cuál es? Una bañadera llena de agua. Sedantes y una bolsa de nylon. Te sumergís en la bañadera y te dormís. Nada más. ¿No es la última prueba? ¿Que alguien se mate? ¿Que alguien se suicide? No, es un simulacro, Lando. Después Max entra y saca fotos. ¿Y quién lo va a hacer? Todavía nadie. Llámalo a Max. Por un error de producción o vaya a saber uno de quién, hoy tenían que estar acá conmigo los Matter Home y íbamos a hablar de su nuevo disco. Finalmente, bueno, no pudieron estar, tampoco nos pudieron mandar el disco. Pero bueno, al menos tenemos una muestra de la tapa del disco. Yo sé que hay gente que esperaba escuchar el tema, pero bueno, lamentablemente el tema no lo tenemos, pero la semana que viene seguramente lo van a poder escuchar en sus casas, tranquilos. Así que bueno, podría contarles un poco cómo,
¿Cómo es la tapa? La tapa no es una foto de la banda, pero es un dibujo. Hay una... algo así como una pelota, una bocha que tiene, parecía tener una carita, un smile, una especie de bocha, pero no bocha de bocha de abuelo, digamos, bocha de discoteca. Acá, por ejemplo, veo algo que parecería un perro, no sé si llega a ser un perro, pero parecería una especie de perro, un chow chow. Un animal es seguro, ¿eh? Un animal es... ¿Y el programa? ¿Qué? ¿Cómo va el programa? Mano, vino los pibes de la banda y trajeron un disco que la tapa no se entiende nada. ¿Pero no mandaron la tapa? Sí, esta es la tapa. No se entiende nada. Pero Martín no está explicando. Escúchame, viejo. Perro, perico, paisaje. Está clarísimo esto. Sí, pero el mensaje, el perro con el perico, no... Martín está explicando lo que quiere decir, o sea, lo que pasa es que no es claro. ¿Tengo que estar en todo yo? ¿Cuál es la cosa acá? Por Dios, hermano, acá te dormís y te velan. Por favor. Esperan hasta el programa siguiente, en donde seguramente o los tendremos de invitados a ellos o podrán escuchar algún tema. Bueno, acá acaba de entrar al estudio Lando Carrizo, el productor ejecutivo. Productor ejecutivo del programa. No solo de este programa, sino de muchos programas de esta radio. Bueno, Lando, vos querías decirnos algo sobre el disco. Sí, quería esclarecer más que decir. Quería esclarecer el tema de la portada. La portada es una obra de arte. Es una mítica portada, obra de arte que nos conecta una vez más. Que nos conecta una vez más a lo que es la conexión alma a alma. Bueno, los dejo entonces con Lando, que les va a explicar mucho mejor que yo. Más que explicar, quiero que discutamos. Que llamen y expliquen en el programa lo que ustedes piensan de la portada. O sea, hay un perico, hay un can chow chow.